Muy buenos días, ¿qué tal? Otro día más aquí conmigo, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien, estoy aquí en Torrevieja, mirad qué bonitas vistas. Son las 7:40 de la mañana y estoy aquí en el segundo campus Ciudad de Torrevieja de Sandra Alonso. Y nada, acompañadme en el día con los peques, disfrutando de esta experiencia, y os voy a ir enseñando un poquito todo lo que hay y lo bien que se lo pasan los niños. Tenemos el permiso de los padres, o sea que enseñaré y preguntaré cómo se lo están pasando a los protagonistas. Este año tenemos 24 criaturitas y pues eso, bien. Lo primero y lo más importante del día, vamos a buscar energía. Sí, hola. Pues eso. Hola, buenos días. Y pues eso, buffet aquí en el hotel. ¿Qué? Pues eso. Me he cambiado 5 minutos, voy aquí con el mayor de Sandra, del campus, que este año me ha quedado chulísimo. Y nada, vamos preparados, o sea, estamos preparándonos para salir con las bicis, que vamos a ir a una excursión. Y toca llamar a todos los peques de sus habitaciones, así que trabajo pesado. Estamos ready, estamos activas, hemos tardado mucho en cambiarnos, pero bueno, ¿qué tal? Bien. ¡Vamos! Hay que poner esto, papá. Parecen buenos. Parecen buenos 2.0. Mira, de ahí con la cepa. Momento de coger las bicis. Aquí las han dejado todas ordenaditas y cada uno va a por la suya. Todos sabéis circular en carretera, ¿verdad? Vamos de dos en dos. Yo voy a ir delante con alguien a mi lado, ¿vale? Lo iré cambiando, ¿vale? Según yo vea que sea seguro cambiar y que podamos, ¿vale? Hoy vamos a hacer todo por dentro de Torrevieja. Así que tenemos que llevar mucho cuidado, estar muy atentos porque va a haber cruces, va a haber semáforos, va a haber coches, ¿vale? Tenemos coches nuestros delante y detrás que nos protegen, ¿vale? Pero tenemos que llevar cuidado. Si hay baches gordos, los avisamos. ¿Sabéis cómo se avisan, no? Eso es cuando hay baches enteros, ¿vale? Cuando son enteros de paso en peatón y si es un pajarito. Y si hay un bache aquí, lo señalamos así. Y si hay un bache aquí, lo señalamos así. ¿Vale? El que no sepa saltarse de manos no pasa nada, que no señale, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a ir todos juntos, no es una carrera, ni vamos a competir, ni nadie va a ganar. Eso después en la gincana, ¿vale? Pero cuando estemos circulando. Detalle importante, idea de Sandra y colaboración de Guille. Nos hemos puesto pinganillos para ir súper atentos. Vamos. Sí. Para ir súper atentos, seguir comunicándonos y controlar la manada de los 24 críos. Qué guay. Espera que venga tu hermano, Sandra. No. Vamos a hacer una visita guiada por la salida de Torrevieja. Es un espacio natural protegido, como ha dicho Sandra antes. Y pues nos dejan pasar en bici. Todo un lujo, porque normalmente pues, las visitas guiadas son en un trenecito y no dejan andar mucho por ahí y eso. Pero eso, ahora os enseño un poquito lo que vemos. Nos han puesto todos estos chalequitos, mirad, van todos iguales. Y ahora pues eso, empieza la visita. Va ahí delante una chica que va a ser la que nos va a ir explicando todo el recorrido. Oye, qué bonita el detalle de los
chalequitos. Aquí vamos al lado de la sal y... ¡Hola! ¡Hacedle caso! El tío es muy sabio. Mirad qué bonito. Estoy ya la sal casi a punto de recogerla. Aquí vamos en un caminito de tierra, pero es tierra compacta. O sea, qué bueno. Y el agüita es rosa. Al lado de la sal. Qué guay. Vale, sitio especial, emblemático, de donde salió la Vuelta a España en 2019, la crono, que salió desde aquí de Torrevieja, y aún mantienen más o menos la rampa de salida. Qué guay. Andando, es que se me pincha la bici. Esta agua se va adentro de la laguna de la Mata. Al llegar en la laguna de la Mata, la agua se empieza a evaporarse. Evaporándose la agua, la sal se queda ahí. A ver, Javier. Qué guay, ¿no? ¿Qué es? Qué guay. Era malo, pero te llegó. La espuma que empieza a vincar demasiado de noche se hace la espuma toda la noche. Están ahí arriba los peques que... aquí hemos tenido un percance subiendo. Y aquí viene el tren que viene con una excursión guiada con todos los padres y invitados que eso, que vienen a visitarlo. Aquí. ¡Ah, qué felices están! ¡Hey! ¡Vamos arriba! De ahí salieron en la Vuelta a España de 2019. ¡Yepa! El campus, ¿para qué lo hace? Para pasárselo ya bien. Mirad, aquí hay un sitio, pues eso, para que se vea, que están los diferentes tipos de sal, de la más gruesa a la más fina. ¡Qué guay! ¡Es curioso! Hemos estado aquí jugando un poquito con la sal, subiendo, bajando y todo eso. Y ya estamos preparados para hacer el recorrido a la inversa. Irnos ya, que ahora toca la gincana. Tenemos que ir corriendo a montarla. Pero bueno, hay tiempo. Vale, estamos ya aquí donde vamos a hacer la segunda actividad. Están ahí preparando todo lo que viene siendo el avituallamiento y yo estoy con estas tizas y los conos preparando, improvisando... No, ya la tenía pensada. No. Una gincana para que hagan eso, un poquito de juego de habilidad y así un pique guay y eso siempre enfocado a la bici. Voy a hacerlo y ahora os enseño el resultado. Ya están todos aquí. No, gracias. Y la gincana hecha, que ya está la primera ahí haciéndola. Muy bien. Ahí tenemos a Sandra haciendo la gincana, todos los niños animándola. Carrera de lentitud y aquí somos unos picados. Fran se acaba de retirar, pero estaba ahí. Ahí está Adriana y aquí está Sandra. Adriana, una champion, ¿eh? La línea final es la línea negra y... Se terminaron los juegos aquí en el parque y... Ya nos vamos al hotel. Ya estamos de vuelta al hotel. Todos ordenaditos por la carretera. Y ahora a comer. Ya estamos todos duchados. ¿Os habéis duchado? ¡Sí! ¡Sí! Yo me he duchado y he lavado mi ropa. Bueno, sí, ya moja todo el aseo. Ayuda, por favor. Estoy reventada. Son las 4 de la tarde.
Ahora estamos intentando que descansen los niños, pero tienen mucha energía y estamos esperando para ir a la playa. Ahora os enseño los juegos de la playa. Aquí vamos, camino a la playa. Melissa, te he hecho ¡4 por 10! ¡Qué cabrones que son! Tienen memoria, Ya estamos aquí en la playita, vamos a ver a lo que jugamos. Vamos a jugar aquí, ¿vale? Y es que hace un día de loco. 4 equipos con los 24 niños. Vamos a estar aquí jugando al pañuelo. ¿Qué rollo es el pañuelo? Y ahí están jugando al voleibol. Un día de playa divinamente. Espectacular. La camiseta, el pañuelo, es una camiseta de un niño que ni le pregunto si la puedo coger. ¡Potasio! Ya volvemos al hotel. ¡Potasio! Llegó la hora que estaba esperando con toda la ansia de mi corazón, que es el momento de los cofres. O sea, en este campus piensan en todo y los mejores cofres de Torrevieja los tienen aquí. Estamos aquí en la salita de reuniones que vamos a hacer un juego por equipos que lo han preparado aquí las máquinas y pues vamos aquí a recibir las instrucciones de la jefa y a hacerlo. Decidir una. Estamos terminando el día de hoy, entrega de premios y de un sorteo y no sé qué. Hemos cenado, hemos terminado el juego y se me ha grabado. ¡Lo he dicho! Once y media de la noche. Estamos aquí. Que se ve que no hemos hecho nada hoy y las chavalas y los chavales tienen muchísima energía. Eso, va a ser una noche larga, pero mañana terminamos. ¿Quieres decir algo? Adiós. Despide el vídeo tú. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ahí. A ver. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Y darle a like. Ahí estamos. Hacerle caso a estos niños que saben mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.